resulta bueno recordar a don Andrés Chazarreta, el patriarca del folclore, el músico, el recopilador, el extraordinario compositor de innumerables temas. Don Andrés nació en nuestra ciudad el 29 de mayo de 1876. Cuando tan solo tenía 4 años, quedó huérfano, por lo que creció junto a su abuela. Se formó en distintas escuelas hasta que en 1895 egresó de la Normal con el título de maestro. Una flor que perfumó mi vida, por su encanto me perdí. Siendo chico tocaba de oído, por supuesto, la armónica y el acordeón. Después, ya adolescente, se inició en el estudio de la guitarra y aprendió teoría y solfeo junto al profesor Octavio Esteban. Llegó a ejecutar guitarra, mandolín, violín, bandurria y piano. En 1903 fundó su Academia de Música y en 1905 comenzó a recopilar obras creadas e interpretadas por gente del campo, en una tarea que se prolongó durante más de 50 años. A él se le deben la identificación de gran parte de los estilos musicales folclóricos de Argentina, como el cuando, el escondido, el llanto, el marote, el palapala, el prado, el triunfo, la arunguita, la condición, la firmeza, la lorencita, la media caña, la refalosa, la remesura y los aires. Y la verdad es que si no los hubiera volcado en un pentagrama, irreparablemente se habrían perdido. Hombre de profunda fe, asistía a misa diariamente de manera infaltable a las iglesias de la Merced o en la capilla de la Montonera. Por aquel tiempo, don Andrés formó su conjunto de arte nativo integrado por 30 personas entre ejecutantes y bailarines. En 1911, en el Teatro Cervantes de Santiago del Estero, presentó la Zamba de Vargas, un tema tradicional que había recopilado, arreglado para guitarra y editado en Casa Medina de Buenos Aires. Publicó 11 álbumes musicales y compuso temas clásicos del folclore argentino, como por ejemplo la Zamba 7 de Abril, Criollita Santiagueña, Zamba Alegre, Mañana de Mañanita, La Telecita, entre tantos otros temas. En 1913, durante la madrugada del domingo de carnaval, se estrenó el vals Santiago del Estero, tema que don Andrés Chazarreta registró después en la Biblioteca Nacional bajo el número 8/212, colección partituras, música impresa en Editorial Ricordi de la ciudad de Buenos Aires. El encanto de sus acordes inundó el amplio patio de la casona de los Chazarretas, la de calle Mitre 127, la misma que después se convirtió en Museo del Folclore, la que fuera declarada Monumento Histórico, pese a lo cual la indiferencia oficial permitió que en su fachada se cuelgue el lapidario letrerito de "Se vende". Don Andrés falleció el 24 de abril de 1960, poco después, días después, de la muerte de su esposa. A don Andrés lo mataron los achaques propios de la vejez y la pena de haber perdido a su gran amor. Pero para los santiagueños, el patriarca del folclore será siempre eterno. El señor, el patriarca del folclore, como lo llamaron quienes fueron y son los maravillados testigos de esa vida, plena y cumplida en tan poquito tiempo. Y quizás ese es el mayor tesoro de la vida de Andrés, que permite que hoy nos podamos acoger en la sombra amiga del viejo genio.